Bueno, pues estamos haciendo un marcaje de mantelinas. Es la primera vez que se marca este tipo de raya con una marca acústica. Y esta marca acústica sirve para poder detectar a los animales a bastante distancia. Entonces, esto está dentro de un proyecto, que es el proyecto Cambio, en el cual la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria lleva a cabo este seguimiento de mantelinas. Las mantelinas son una raya críticamente amenazada, de las especies marinas más amenazadas de Canarias. Y este trabajo realmente va a servir para conocer un poco mejor cómo se mueven alrededor del archipiélago y cuáles son los lugares críticos para su conservación. Sí, hace una semana se hizo el primer marcaje en Gran Canaria y hoy estamos haciendo exactamente el mismo en Tenerife, porque es importante ver también si estos grupos de mantelinas que se encuentran en Tenerife pueden migrar a Gran Canaria y viceversa, si las de Gran Canaria pueden venir a Tenerife. Eso nos da también una idea de cómo la población está distribuida a lo largo del archipiélago y si es interesante pues hacer una conservación global o más local. Sí, bueno, en este caso el Aeroparque Fundación, dentro del proyecto Cambio, hace toda la ejecución del proyecto. El proyecto Cambio es un proyecto mucho más amplio, que tiene que ver con cambio climático, acidificación oceánica y con la conservación de especies críticamente amenazadas, como en este caso la mantelina. Entonces, desde la Fundación colaboramos, evidentemente, y en este caso financiamos esta actividad junto con el Gobierno de Canarias. Y además de eso, tenemos la colaboración, en este caso, del Aeroparque, del personal del acuario y del veterinario del Aeroparque, porque para poder manejar estos animales salvajes es muy importante tener todo el conocimiento y la experiencia que en este caso tienen los cuidadores de los animales del acuario del Aeroparque y en Gran Canaria los cuidadores de Poema del Mar, y también los veterinarios, que son los que pueden hacer las incisiones, colocar las marcas y luego coser para que los animales no tengan ningún problema en todo el proceso. Bueno, simplemente porque en esta playa se concentran en esta época del año las mantelinas. Ayer estuvieron mirando aproximadamente cuántas había y había unas 28, así que realmente es un número muy grande de animales que vienen aquí en esta época del año, a finales del verano, principios del otoño, para parir a sus crías. Entonces es mucho más sencillo desde el punto de vista de poder capturarlas, manipularlas. Hay que ir a un lugar donde haya muchas y donde sea muy sencillo, como en este caso, acceder al agua y prácticamente sin meterse mucho más allá de la rodilla o de la cintura, poder capturar los animales y marcarlos. Thank you.